Empezamos con entrenar un poco. Ja. Sí. Wir wollen uns etwas kennenlernen und möchten, dass Sie etwas über Ihre Person erzählen. Ich mache ein Beispiel. Mein Name ist Wolfram Oems. Ich bin 52 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Socorro. Ich spreche Deutsch, Spanisch und etwas Englisch. Mein Beruf ist Lehrer und meine Hobbys sind Lesen und ins Kino gehen. Und Sie, bitte fangen Sie an. Okay, guten Tag. Ich bin Daniela Peña, bin 23 Jahre alt und komme aus in Kolumbien. Und komme aus Kolumbien. Ich wohne in Yopal. Ich bin Studentin der Ingenieurwissenschaften. Und ich spreche Spanisch, ein wenig Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind ins Kino gehen, lesen und Musik hören. Okay, ich habe nicht ganz verstanden, was studieren Sie? Ich studiere, ya sé por dónde va la cosa. Ingenieurwissenschaften. Können Sie das buchstabieren? No. Daniela, tu Bitte. Tu lo logras. Okay. Apuntatelo. Tu puedes apuntatelo y después deletrear. Yeah, okay, espera, lo apunto. Yo soy doctora. Okay. Ingenieurwissenschaften. Entonces, I-N-G-E-N-I-E-U-R-W-I-S-S. H-A-F-T-E-N. Sehr gut. Und Dankeschön. Wo wohnen Sie? Können Sie mir Ihre Adresse sagen? Ich wohne in Japan. My address ist Straße 21 A Nummer 22 Haus 2 Entschuldigung 29. Super. Und Ihre Telefonnummer? Yeah, my telephone number is 314-2-9-6-2-7-0-1. Super bien. Yo creo que en esa parte es para ti ya muy fácil conseguir los puntos. Son tres puntos, tres de 15, sí, pero esos tienes seguros, sí, ya. Danke. Ya hablamos un poco con las tarjetas, pero no mucho, ¿no? Hacemos dos o tres. Sí, bro. Y podemos repasar, no porque sé, yo también, ¿señor? También iba a analizar un poco contigo lo de la lectura, las tareas de lectura y la escritura, ¿no? Entonces, sería ya en la parte oral, veo que está bastante bien, pues con la presentación, sí, y de letrar y los números, y ya miramos las tarjetas. Beim ersten Teil der, beim zweiten Teil wie heißt es denn, der Prüfung, sprechen, bitten Sie
um eine Information. Sie bitten um eine Information. Das Thema der ersten Runde ist Sport. Sport ist das Thema. Und jetzt kommt deine erste Karte. Sport, ja? Sport. Okay. Können Sie mir... No, pardon. Ah, es ist Teil 2, ja? Ja, Teil 2. Es geht um eine Information. Du willst eine Information erfragen. Okay. Haben Sie eine Fahrrad in no, espera. Machen Sie Sport mit Fahrrad? Nein, ich mache keinen Sport mit Fahrrad. Ich habe gar kein Fahrrad. Okay, danke schön. Okay. Sí, es ist, en mi opinión, casi el único que puedes hacer con la tarjeta. Sí, pensé en otra, en que me dieras pensé en decirte que me dieras la bicicleta, pero yo dije no, porque eso es de la tercera. Sí, y eso sí, tienes que tener eso muy presente. Sí, uh-huh. Primera, en la segunda parte, pides una información. También puedes, por ejemplo, preguntar, ¿wissen Sie, wo es ein Fahrradgeschäft gibt? ¿Sabe usted donde hay una tienda de bicicletas? Pero complicado, ¿no? Hazlo simple. Como tú lo hiciste, machen Sie Sport mit dem Fahrrad. Sí, gramaticalmente había un error, pero pues eso no importa si se entiende. Sí. Yeah. Okay. Die zweite Karte hat das Thema Beruf. Beruf. Okay. Und das ist deine Karte. Okay. Können Sie mir sagen, machen Sie deine Job Spaß? Ja, mein Job macht mir Spaß. Okay, danke schön. Tú también escogiste la pregunta más lógica, ¿no? Beruf y Spaß, macht dein Beruf Spaß? Sí, recuerda, Spaß machen, se usa con el verbo hacer, sí. Uh-huh. Hace diversión tu profesión. Sí, así. Pero entonces la palabra, ¿sí se puede al final o después del verbo, profe? Spaß. La pregunta en la forma, en la orden correcta sería, ¿macht ihr Beruf Spaß? Okay. ¿Macht ihr Beruf Spaß? Okay. Jetzt frage ich dich, yo te pregunto, ich frage dich zum Thema Sport. Machst du gerne abends Sport? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Machst du gerne abends Sport? Ja, ich mag gerne Sport am Abend. Okay, muy bien. Yo use el adverbio abends, uh-huh, con la S atrás, sí, eso no es ningún sustantivo.
es un adverbio temporal. Sí. Y tú dijiste am Abend, correcto, todo bien, ¿sí? Uh-huh. Es muy bien hecho. Ja, ich mache gerne am Abend Sport. Oder ja, ich mache gerne Sport am Abend. Ja. Ahora te pregunto, es ist pues, un poco difícil, pero puede ocurrir. ¿No? Das Thema ist Beruf. Und ich frage dich, welche Aufgaben hast du in deinem Beruf? Welche Aufgaben hast du in deinem Beruf? Okay, in meinem Beruf ich in meinem Beruf ich lerne ich studiere und lese und Arbeit. Muy bien, entendiste bien la pregunta y contestaste en forma entendible y adecuada. Muy bien. Dankeschön. Okay, entonces, jetzt kommen wir zum dritten Teil der Prüfung. Da geht es darum, Sie haben eine Bitte. Sie bitten um etwas. Okay, was? Hier kommt die erste Karte. Okay. Können Sie mir sagen, haben no. Haben cushion cushion sí heute okay ja ich koche heute. Okay, danke schön. Gerda, Daniela, tú pides un favor. Sí. La última vez dijiste, ¿puede cocinarme algo? Y eso fue mejor. Sí, entonces, ¿cómo sería esta? Okay, sería con cogen, ¿ya? Uh-huh. Cogen. Cogen. ¿Können Sie mir bitte? Etwas kuchen? Muy bien. Ja, klar, gerne. Okay, danke schön. Es que me confundí en la parte de cambiar del child by al child try. Sí, sí, pero okay, tenlo presente, ¿no? Yeah. Son dos tareas diferentes. Sí, diferentes. Y estás ya pidiendo algo. Uh-huh. Un ejemplo fácil, para que no creas que soy sadista hoy. okay. Können Sie mir bitte die Tasche kaufen? Okay, können Sie mir bitte die Tasche kaufen, die Tasche Feminino? Y Daniela, hay un error que ya aprendiste y parece que es difícil eliminarlo. La palabra es bitte y no es bitte. No es sí, bitte. Bitte. Porque bitte es amargo. ¿Sí? Ok, bitte. Significado no es solo mal pronunciado, sino es la palabra que no es. Sí. Ya. Yeah. Können Sie mir bitte die Tasche kaufen oder die Tasche geben? Sí, geben, okay. Posible y en mi opinión un poco mejor porque tú preguntarías a quién para comprarte la bolsa, a tu esposo,
Sí, buen punto. ¿A quién, no? Y no estás en modo usted, entonces. Sí, es un poco mejor decir, simplemente geben, con geben puedes solucionar muchas de esas tarjetas. Sí. Y ahora yo te pregunto, okay. ¿Kannst du mir bitte ein Taxi rufen? Ja, natürlich. Okay. Und ich hätte gerne die Rechnung, bitte. Ich hätte gerne okay. die Rechnung, bitte. Okay, die Rechnung, bitte. Ich hätte gerne die Rechnung. Ah, okay. ¿Tú me vas a preguntar a mí? Sí, eso eran ya dos preguntas a ti. Perdón, me pregunté a mí mismo. No, pues dime, simplemente yo y ya. Ich hätte okay. gerne die Rechnung, bitte. Ja, gerne. Okay. Du würdest hier, kommt sofort. Viene no, con support. Sí, ah, okay, con support. El support es como también de inmediato, también podría significar sí. lo mismo. Sí, okay. Es eso, ¿no? Es enseguida, inmediato, sin demora quiere decir. Eso normalmente la gente dice, sí, está demorándose, ¿no? Entonces dicen enseguida, sí, pero yeah, support. Okay. Es una, yeah. sería una respuesta adecuada de un mesero, si tú pides la factura, puede no, decir, kommt sofort. ¿Sí? Ah, ya, yeah. kommt sofort. Entonces, okay. Quería mirar un poco, pues las de escucha, ya creo que hicimos, uh-huh. o faltan unas, ¿no? Pero... Ah, creo que nos faltaron, quedamos como en el 11 o 12. Sí. No me acuerdo. Espera, dame un momento, creo que traigo las hojitas, las hojas, el examen. Okay. Ya vuelvo. Bueno. Start Deutsch 1. Sie können Ihren Wagen abholen. Wir haben von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr geöffnet, mit einer Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr. Am Samstag sind wir bis 11 Uhr für Sie da. Auf Wiederhören. Autohaus Meier. Guten Tag, Frau Krause. Sie können Ihren Wagen abholen. Wir haben von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr geöffnet, mit einer Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr. Am Samstag sind wir bis 11 Uhr für Sie da. Auf Wiederhören. Nummer 12. Nummer 12. Nummer 12. Was möchte Nina heute Abend machen? ¿Qué significa? Esto, profe, el 2, perdón, el 12 o el 11, creo que no lo alcanzamos a ver. ¿El 11? Sí, terminamos hasta el 10. Ok, ah, sí, ok, el 11. El 11. ¿Wann kann Frau Krause ihren Wagen abholen? ¿Qué significa? ¿Qué puede la señora Krause uh-huh. Abholen? ¿Es como escuchar? No. Abholen es, tiene otro significado. No, abholen era como traer, recoger. Recoger. Uh-huh. Ok. ¿Que ella qué puede recoger? ¿Y qué cosa?
Krause, Wagen. Frau Krause. ¿Qué será? Frau Krause. La señora. Sí, es el nombre, el apellido, mejor dicho. Wagen sería como ein Auto. Eso. Y eso es el truco de esa tarea, ¿no? Que usan una palabra diferente. No es tan común. Sí, se usa, pero es más frecuente el uso diciendo auto. Sí, pero Wagen también se usa. Entonces, sí, uno tiene que conocer. Y las respuestas: am Samstag Nachmittag, am Vormittag oder zwischen 12 und 13 Uhr. ¿Qué significa esto? Am Samstag Nachmittag. El sábado después de la mitad del día, más o menos. Sí, después de mediodía. De mediodía. En la tarde, ¿no? El sábado en la tarde. Sí, prácticamente. Am Vormittag. Como en la mañana. En la mañana und zwischen 12 und 13 Uhr. Como un límite de tiempo, no, como un de una hora hacia a la otra. Entre las 12 y las 12 y 13 horas. Okay. Escuchamos. Es difícil encontrarlo en todo estas pausas que están haciendo. Oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 4 bis 11 Uhr für Sie da. Ahora. Autohaus Meier. Guten Tag, Frau Krause. Sie können Ihren Wagen abholen. Wir haben von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr geöffnet, mit einer Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr. Am Samstag sind wir bis 11 Uhr für Sie da. Auf Wiederhören. Von Montag, da. Auf Guten Tag, Frau Krause. Sie können Ihren Wagen abholen. Wir haben von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr geöffnet, mit einer Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr. Am Samstag sind wir bis 11 Uhr für Sie da. Okay. ¿Qué entendiste? ¿O qué marcaste? Marqué la C. ¿La C? Ya. Okay, es una tarea bastante complicada. Creo que nombran las. Hay que descartar. Ese es el problema. Que tú tienes que descartar las cosas. Él dice. Richtig. Contact von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Ja. Autohaus Meier. Guten Tag, Frau Krause. Sie können Ihren Wagen abholen. Okay. Zuerst. Primero, Sie können Ihren Wagen abholen. Sie, Frau Krause, kann Ihren Wagen abholen. Ahora él dice los horarios. Wir haben von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Punto. Wir haben von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr geöffnet. ¿Cómo son los horarios? Wir haben von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Lunes en la mañana, ¿sí? ¿Qué más decía? Escucha bien. Von Montag bis Freitag. Von bis Montag Freitag. Bis Freitag. Del lunes a viernes. Von 7 bis 18 Uhr. Von 7 bis 18 Uhr. 18 Uhr.
10 a 6. De 7 a 6. Perdón, de 7 a 6. Okay. Este es el primer horario que dice. De lunes a viernes, de las 7 hasta las 6 en la tarde. Ja. Ja, sigue. Mit einer Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr. Con un descanso entre 12 y 13. Okay, es el descanso. Es muy difícil, en mi opinión, demasiado difícil para un A1. Mit einer Mittagspause, die Mittags, porque también tienes que entender que es Mittagspause. Sí, está cerrado. Sí, la tienda está cerrado entre las 12 y las 13. Ja. Okay. Und am Samstag? Am Samstag sind wir bis 11 Uhr für Sie da. Am Samstag bis 11 Uhr. Am Samstag sind wir bis 11 Uhr für Sie da. O sea, ¿qué sería la? No. Mira, el sábado, él dice el sábado, hasta sind wir bis 11 Uhr für Sie da. 12 und 13 Uhr. Am Samstag sind wir bis 11 Uhr für Sie da. Am Samstag bis 11. Okay? Entonces, A y C no puede ser. Cerrado. Si la tienda está cerrada, pero en mi opinión es bastante difícil esa tarea. Para mí es un B1. B2. Sí, eso es muy... porque tienes que descartar. Él dice ni siquiera am Vormittag. Sí, es... Es, en mi opinión, demasiado difícil, pero pues así puede ser, ¿no? Que te hacen algo así. Ya. Yeah. Pasamos a la dosa. Was möchte Nina heute Abend machen? Einen Film sehen, lernen, zu Hause bleiben. ¿Qué significa? ¿Qué hace Nina hoy en la tarde? ¿O qué hará en la tarde? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué sí. quiere hacer? Es un poco una cosa un poco diferente. ¿Qué quiere hacer? ¿Y qué son las opciones? Learning, aprender. ¿Estar en casa? ¿O ver una película? Ver una película. Aprender o estudiar y quedarse en casa. Ok, escuchamos. Auf Wiederhören. Osmeier, guten Tag, auf Wiederhören. Nummer 12. Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. In Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. In Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Okay, ¿cómo decidiste? Pues estaba entre la A y la C, puse la C. ¿La B y la C? No, entre la A y la C. La A y la C. Sí, ella dice zu Hause bleiben, pero hay una palabra importante antes, ¿no? Espera. Nummer 12. Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. Ich möchte. Ich möchte. Yo quiero estar en casa.
Ich möchte heute Abend nicht zu Hause. Ah, nicht. No, lo escuché el nicht. Sí. Y el nicht, es cambia totalmente el significado. Sí. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. In Metropolis gibt es einen guten Film. Im Metropolis gibt es einen guten Film. Okay, Metropolis, el nombre del cine. Mm-hmm. Metropolis gibt es einen guten Film. E. Kommst du mit oder musst du lernen? Kommst du mit oder musst du lernen? Kommst du mit? Gehst ah, Profe, yo sí puse la A. Es que acá, digamos, por ejemplo, como la ponía dos veces. No sé, espera, mira la foto. Digamos, seleccionaba una, digamos, a ver, como que en la primera vez escuché la C y después escuché la A. Y acá en la pregunta, o sea, ahí al lado tenía la C, pero atrás puse fue la A, espera, Reyes. ¿Hiciste correcto? Sí. Ok. Sí, y ella en el, la última frase dice, ¿kommst du mit? ¿Kommst uh-huh. du mit? Oder musst du lernen? Es una pregunta. ¿Me acompañas? Mitkommen, acompañar. Sí, yeah. Verbo separable. Hecho de la preposición mit. Y kommen, venir. Sí. Mm-hmm. Yeah. ¿Kommst du mit? Oder musst du lernen? ¿O tienes que estudiar? Esa es la pregunta. ¿No? Ella está preguntando a Irena si tiene que estudiar. Yeah. Sí, otra vez tenemos las dos opciones, salen en el audio. Todas. Las tres, sí. Ok, ahora, ¿vas soll Sarah mitbringen? ¿Qué quiere? ¿Qué significa mitbringen? También compuesto. ¿Qué es mitbringen? Es traer, pero entonces, ¿cómo qué debe traer, Sara? Sí, okay. ¿Qué debe traer? Sí. Yeah. Pues sollen no es tan fuerte, ¿no? ¿Qué debería traer? Uh-huh. Sí, o que le piden que traiga. Le piden que traiga, sí. Uh-huh. Y vale. Las opciones, Blumen, Claudias Wörterbuch oder Claudias Kursbuch. Claudias Wörterbuch. Was ist ein Wörterbuch? Wörterbuch ist como Wörter. Ist como el diario? No, es algo diferente. Wörter son las palabras. Sí. Wörterbuch. Un libro de palabras. Pues, no, todavía no te sirve mucho, ¿no? Es un diccionario. Es un diccionario. Ok, yeah. Und Claudias Kursbuch. Was ist ein Kursbuch? Weißt du das? Un libro de un curso. Curso sí. Del libro. El libro del curso. Sí, okay. Lo que también usamos. Las cartillas. Las cartillas uh-huh. que estamos usando. Okay, entonces escuchamos. Ruf mich bitte auf dem Handy und einen guten Film. Kommst du? Ja. Nummer 13. Sarah, ich bin's, Claudia. Ich kann mein Wörterbuch nicht finden. Ist es bei dir? Ich glaube, es liegt auf dem kleinen Schrank mit den CDs oder auf dem Tisch neben den Blumen. Bitte bring es heute in den Kurs mit. Danke. Sarah, ich bin's, Claudia. Ich kann mein Wörterbuch nicht finden. Ist es bei dir? Ich glaube, es liegt auf dem kleinen Schrank mit den CDs oder auf dem Tisch neben den Blumen.
Bitte bring es heute in den Kurs mit. Danke. Okay. Era la C, ¿verdad? ¿Entendiste la C? ¿Kursbuch? Pues tengo la... No sé por qué puse la A, pero creo que es la C. Mira, en el inicio dice, ich kann mein Wörterbuch nicht finden. Sí, que no lo encuentre. Sí, no encuentra qué cosa, das Wörterbuch. El libro de palabras. El diccionario. Uh-huh. Sí, el libro de palabras. Bueno. Sarah, ich bin's, Claudia. Ich kann mein Wörterbuch nicht finden. Ist es bei dir? Ist es bei dir? Es en tu casa o es contigo? Sí, es uh-huh. Está donde ti. Sería la traducción. Uh-huh. Sí. En español, ¿cómo lo dirías? ¿Tú lo tienes o algo así, no? Está en tu casa, sí. En tu casa. Está contigo. Ich glaube, es liegt auf dem kleinen Schrank mit den CDs. Ich glaube, es liegt auf dem kleinen Schrank mit den CDs. Das ist complicado, no? Pero tampoco importante. Ich glaube, yo creo. Es liegt, está acostado. Sí, recuerda que en alemán siempre decimos también a las cosas, no decimos está en la mesa, sino está acostado. Es liegt neben, nee, auf dem kleinen Schrank, encima del armario pequeño. Armario pequeño mit den CDs, con los CDs, con los discos compactos de música, ¿sí? Yeah. Que hoy ya nadie casi está usando, porque todo hay en MP3. ¿Sí? Pero pues, eso es lo que ella dice, y no es importante esa frase, porque después ya sigue. Oder auf dem Tisch neben den Blumen. Oder auf dem Tisch neben den Blumen. O en la mesa al lado de las flores. De las flores. Ok. Ella dice que está extrañando su diccionario. Uh-huh. Está en su casa. Yo creo que está en la... En el pequeño armario o encima del pequeño armario de los CDs o en la mesa al lado de los de las flores. Bitte bring es heute in den Kurs mit. Bitte bring es heute in den Kurs mit. Mitbringen, verbo separable, mitbringen, traer. Sí, traer algo, en este caso el diccionario, al curso. Sí. Entonces ir a la C. Sí, no, la B. Ella busca su diccionario. Ah, sí, perdón, la B. Ok. Nächstes. ¿Wann wollen sich die Frauen mit Sabine treffen? ¿Cuándo se quieren encontrar, cuando quieren las mujeres encontrarse con Sabina? Optionen bei Julia zu Hause. No, wo? Wo wollen Sie sich treffen? Donde. Donde. Okay. Bei Julia zu Hause, im Café, in der Disco. Bei Julia zu Hause, im Café, in der Disco. Danke. En esa puse la C, creo, la ya disco. Fifteen.
Hallo Sabine, hier ist Maria. Ich bin jetzt bei Julia. Gleich gehen wir ins Konzert. Später wollen wir dann in die Disco Aladdin. Wir sind da so um 11 Uhr. Wir treffen uns dann dort mit dir. In Ordnung? Hallo Sabine, hier ist Maria. Ich bin jetzt bei Julia. Gleich gehen wir ins Konzert. Später wollen wir dann in die Disco Aladdin. Wir sind da so um 11 Uhr. Wir treffen uns dann dort mit dir. In Ordnung? Okay. ¿Qué entendiste? Pues que están planeando la encontrarse. Sí, ¿y dónde está? ¿Dónde está la mujer que habla? Creo que está en el café. Pero, ¿lo puedes repetir, por favor, profe? Sí, sí. Nummer 14. Hallo Sabine, hier ist Maria. Ich bin jetzt bei Julia. Gleich? Okay, ich bin jetzt bei Julia. Ich bin jetzt bei Julia. Ya mismo estoy donde Julia. Gehen wir ins Konzert. Gleich gehen wir ins Konzert. ¿A dónde van? Gleich gehen wir. Un concierto. Aha, gleich gehen wir ins Konzert. Sí, ellos. Ella con otra mujer va a un concierto. Sí, está de momento donde Julia y ellas dos o más personas van al concierto. Aha, que no siga. Später wollen wir dann in die Disco Aladdin. Wir sind. Hallo Sabine, hier ist Maria. Ich bin jetzt bei Julia. Gleich gehen wir ins Konzert. Später wollen wir dann in die Disco Aladdin. Später, wir sind da so- später wollen wir dann in die Disco Aladdin. Später, später, luego, später, luego. O más tarde, wollen wir dann in die Disco Aladdin. Más tarde queremos ir a la discoteca Aladdin. Disco Aladdin. So um 11 Uhr. So um 11 Uhr. So um 11 Uhr. ¿A qué horas van? 11 Uhr. Um 11 Uhr. 11 a las 11. Sí, a la discoteca, ¿no? A las 11. Wir treffen uns dann dort mit dir. Wir treffen uns dann dort mit dir. Dort. ¿Qué es dort? Dort. ¿Es dort o dort? Dort, con R. Mira, aquí te apunto. Dort. ¿Qué? ¿Como allá? Sí, sí. Hay aquí. Este conjunto de palabras. Parecido, ¿cierto? Here and dort. Acá y allá. Acá y allá. Here and dort. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Entonces, ¿dónde se encuentran? En la disco. En la disco. Muy bien. Un profe ya era una. Sí, sí, son muy, muy difíciles esas tareas. Esto, profe, en el hearing, a mi amiga me dice que de los números, lo único que le salió fue solamente pedían la hora. ¿Piden la hora? Sí, hay una que es engañosa porque, digamos, dicen, por ejemplo, lo dicen como en el horario militar, de acá, bueno, en el horario sería, por ejemplo, digamos, act, Dreisig. Aha, 38.
Entonces, pues uno pensaría que son las 8:30, ¿no? Pero realmente como es la hora siguiente, serían las 9:30. Era la respuesta. No, la respuesta es 8:30. Sí, o sea. Sí, no. Ajá, sí, claro. 8:30. A pesar de que lo dijo fue en el horario militar, pues sí. Sería confuso. Pero, pues, Daniela, entonces mira la en YouTube, la clase donde hicimos las horas. Uh-huh. De eso hablamos, sí, que sí. Repite los horarios, ¿no? Así, yeah. Y tú sabes que en este examen ya lo sabes, ¿no? Que importa esto, ¿no? Es un tema que te sale mínimo una tarea. Yo creo que van a ser más tareas que salen con horarios. ¿Sí? Que salen con horarios, sí, porque o sea, en ningún momento le salió que de pronto que un número de teléfono. No, eso sí. Pero eso era en el examen oral. O sea, en el hearing. En el hearing, ok. Sí, puede ser, ¿no? Que dicen 8:30 y tú tienes que marcar 8:30. Sí. Sí, porque eso sí es la especialidad del uh-huh. alemán, ¿no? Por eso también los números, los órdenes de que empiezas con las unidades y después las decenas. Esas son cosas que obviamente en este examen comprueban si lo sabes o no. Uh-huh. Sí, hay que saber esto. Sí. Conocer los dos sistemas de horarios. Como tú dices, horario militar, en alemán decimos más horario oficial, ¿no? Horario oficial. Que se usa, pero no se usa en el militar solamente, también en los aeropuertos, en uh-huh. todo el mundo de negocios. Si tú haces una cita en tu trabajo, en tu profesión, entonces... ¿Utilizan ese horario? Sí, sí. Sí, entonces sí. Son igual, los dos son igual importantes. Uh-huh. Si tú preguntas en la calle qué hora es, entonces va a decir 8:30. 8:30, yeah. Y si haces una cita, es más probable hablar de 8:30. Sí, uh-huh. Sí, yo he visto, creo que en un video, que sacan, digamos, como los tips para tener en cuenta en el examen. Digamos así, de pronto uno se confunde, entonces es escribir lo que uno escuche, el número que uno escuche, y ya, digamos, en la segunda vez, darle sentido al número, la segunda vez que se escuche. O sea, escribir en alguna parte el número que uno escuche. Y después girar las... Ajá, sí, sí, señor. Tal vez. Sí, claro, es en el examen de escucha... Tengas, pues, tu hoja enfrente con tu lápiz y te haces uh-huh. notas. Si tú puedes allá escribir lo que quieras, lo que cuenta, después es la hoja de respuestas. De sí, entonces sí, tú apuntas todo lo que escuchas, te haces notas y después solucionas. Y lo último que me dijo ella fue que... O sea, que ella hizo muy rápido el lesson, que el lesson, pues, para ella estuvo muy fácil. Pero entonces que ella cuando pasó al Schreiben, que una niña no alcanzó, o sea, lo hizo fue en lápiz. Y no le alcanzó el tiempo para pasarlo en esfero. Entonces creo que ese punto no lo valen si no está en esfero. Sí, puede ser. Porque uh-huh. yo te recomiendo una cosa. No te llevas ni siquiera un lápiz, uh-huh. sino tú tienes las hojas que te dan con las tareas. Yo creo que los entregas después, pero lo que está allá apuntado no vale. No vale. Sí. Lo que tú escribes en esa hoja de solución es lo que vale. Es lo que vale. Si tú puedes marcar el examen completo en las tareas, y si tú no pasas esto a la hoja de solución del examen, entonces perdiste, porque no solucionaste uh-huh. nada, ¿no? Lo que hay allá es lo que cuenta. Entonces tú
No llevas lápiz para después tener el peligro que tú escribiste algo en lápiz y no lo puedes copiar. ¿Sí? Entonces sería lástima. Escribe enseguida la carta a la hoja final. Yeah. Es mi recomendación. Tú puedes hacerte unas notas que más o menos quieres escribir, pero después escribes allá. Porque si allá no está escrito, entonces no vale. No te vale, no sirve nada que está en otra hoja. Claro. Entonces, si tú haces errores, rayas la palabra y la escribes de nuevo. La escribo de nuevo, no pasa no nada. No van a decir nada, no pasa nada, ¿sí? Tú puedes rayar lo que sea y escribirlo, tiene que ser legible, eso sí es claro. Pero tú puedes corregirte, ¿sí? Eso no es ningún problema. El problema mayor sería no escribirlo en bolígrafo y no pasarlo a la hoja final. Yeah. Okay. Thank you. Gut. Ultima, wann will Herr Heinze Frau Selms, Frau Solms treffen? ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se quiere reunir el señor? Ahí sería Heinze. Heinze. Uh-huh. La señora Solz. Sí, ¿cuándo se quieren reunir? Sí, se trata de una cita. Y ves, otra vez salen horarios, ¿sí? Entonces, tú tienes acá horarios. Tú tienes acá un horario, ¿sí? Si dicen a qué horas. Sí, entonces esas tareas, mira, acá hay horarios. Está lleno de horarios, ¿sí? Entonces ponte otra vez en esto para estar muy seguro en esos tema de los horarios. Tú tienes que escuchar horarios y tal vez escribir horarios y entenderlos, ¿sí? Ja. Yeah. Okay, um 12, um 13 oder um 18 Uhr. In Ordnung. Später wollen wir dann in die Disco. Nummer 15. Guten Tag, Frau Solms. Heinze am Apparat. Frau Solms, ich habe morgen einen Termin bis 12 Uhr. Danach möchte ich eine kurze Pause machen. Aber dann habe ich Zeit für Sie. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Ich warte auf Ihren Anruf. Ich bin noch bis 18 Uhr in der Firma. Auf Wiederhören. Tienes aquí otra vez, mira, en esto puedes contar. En las tareas de escucha salen siempre las tres opciones. Mm-hmm. Y sale 12, 13 y 18. Yeah. 12 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr. La cuestión es cuando se encuentra, ¿sí? Y cuál es la propuesta cuando se encuentra. Otra vez. Guten Tag, Frau Solms. Heinze am Apparat. Frau Solms, ich habe morgen einen Termin bis 12 Uhr. Danach möchte ich eine kurze Pause machen. Aber dann habe ich Zeit für Sie. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Ich warte auf Ihren Anruf. Ich bin noch bis 18 Uhr in der Firma. Auf Wiederhören. Okay, ¿qué decidiste? 13 Uhr. 13 Uhr? No, bien. Muy bien. Yeah. Y él dice que tiene una cita a las 12. A las 12. Sí, sí, eso sí lo escuché. Una cita a las 12. Y después quiere descansar un poco y después está disponible para la cita. Ya. Yeah.
Ja, diese con 18 Uhr. Con 18 Uhr? Elise, ich bin noch bis 18 Uhr im Büro. Porque tiene que ser en la oficina. En el trabajo. Algo así, que estoy hasta las 6 en la oficina. ¿Sí? Yeah. Ich warte auf Ihren Rückruf. Yo espero a su llamada. Ja. Yeah. Okay, entonces tenemos esto ya hecho y pasamos a eso ya todos hicimos. Miramos un poco la lectura. Entonces, Teil 1, lesen Sie beide Texte und die Aufgaben 1 bis 5. Mhm. Deuten Sie an, falsch oder richtig. Una estrategia, Daniela, es que tú primero lees esas preguntas. Mhm. Sí. Primero las preguntas, después el texto. Ok. Es, no siempre sirve, ¿no? Pero en la mayoría de los casos ya sabes qué quieren saber, qué decisiones tienes que tomar. Entonces, es para ahorrar un poco tiempo, ¿no? Porque si tú lees primero el texto, después las preguntas, entonces ya tienes que buscar otra vez en el texto donde está la respuesta. Sí, me tengo que ir, pierdo tiempo. Ok, Renate, entonces leemos. Renate macht in Weimar Urlaub. ¿Qué significa? Renate macht... Ah, la pregunta, ¿sí? Sí. Renata... está, bueno, de vacaciones en Weimar. Vacaciones en Weimar. Uh-huh. Renate macht en Weimar Urlaub. Está haciendo vacaciones en Weimar. Uh-huh. Und zweitens, Renate möchte Nora am Dienstagabend treffen. Renate möchte Nora am Dienstagabend treffen. ¿Qué significa? Renata möchte le gustaría reunirse con Nora. Ok. Entonces ya sabemos que quieren, que tenemos que decidir. Ya leemos el texto. Sí, tú me lees, liebe Nora. Okay, liebe Nora, ich bin nächste Woche drei Tage. Von Montag bis Mittwoch in Weimar. Ich muss viel arbeiten, habe viele Termine. Aber am Dienstagabend habe ich Zeit. Können wir uns dann sehen? Wir können zusammen essen gehen. Ich wohne im Hotel. 3 Kronen. Das hat ein sehr gutes Restaurant. Wollen wir uns dort um 20 Uhr treffen? Ich würde mich sehr freuen. Mhm. Alles Liebe, Renate. Muy bien. Okay, ahora podemos contestar las preguntas. Renate macht in Weimar Urlaub. Richtig oder falsch? Ja, falsch. Warum? Weil sie ist Arbeit. Sie Arbeit. Muss
Arbeit. Muy bien. Entendiste muy bien. Okay, und Renate möchte Nora am Dienstagabend treffen. Ja, ist richtig. Richtig. Können wir uns dann sehen? Am Dienstagabend habe ich Zeit. Aquí tenemos la frase clave. Sí. Ja. Más no necesitamos. Solamente esa frase. Profe, a veces puede pasar que, por ejemplo, la respuesta de la segunda estás al comienzo y de la primera estás al final, ¿cierto? O sea, no en orden de lo que está en el texto. Puede ser. Sí. Okay. Ok, próxima tarea. Esa fue la tarea ejemplo. Uh-huh. Ahora empezamos con las tareas. Ah, no, la segunda era también para solucionar. Y ahora, die Sportfreunde machen jeden Sommer einen Ausflug. Los amigos de deporte hacen cada verano una excursión. Einen paseo. Sí, es tan, tan claro. Der Bus wartet vor dem Vereinshaus. Was ist ein Vereinshaus? Vereinshaus. In donde, profe? Estoy en cuatro, número cuatro. Okay. Vereinshaus. En casa del Verein, creo que era como una, la casa de, no, no es vecino, como una sociedad, como una, solo la palabra Verein. Sí. Aprendiste bien vocablos. Verein es algo como un club, ¿sí? Como un club, sí. Y esos clubs tienen siempre una casa donde se reúnen, donde los miembros del club se reúnen. Se llama Vereinshaus. Sí, es un vocablo no tan importante, pero lo solucionaste bien. Der Bus wartet vor dem Vereinshaus und für die Fahrt und das Essen bezahlt jeder 10 Euro. ¿Qué significa esto? Für die Fahrt, das Essen bezahlt jeder 10 Euro. Que si en el viaje, y en la comida, como que cuesta solo 10 euros. Die Fahrt, was ist die Fahrt? Die Fahrt es el viaje, ¿no? Sí, el pasaje en este contexto. El pasaje, sí. Sí, pero el viaje y el pasaje, o el viaje cuesta, ¿no? Und das Essen, ¿no? Die Fahrt und das Essen kosten 10 Euro. Ah, okay, ahora leemos. Liebe Sportsfreunde vom Verein 1896. Okay. Liebe Sportfreunde von Verein 1896. Auch dieses Jahr wollen wir wieder unseren Sommerausflug machen. Wir fahren mit dem Bus an den Dürmersee. Dort wollen wir wandern und in einem netten Restaurant zum Mittag essen. Abfahrt ist am 27. Juni und 9 Uhr von dem Verein Haus. Die Busfahrt
kostet 10 Euro pro Person. Das Essen und die Getränke zahlt jeder allein. Liebe Freunde, bitte meldet euch bald an. Bis dann, Heinz Paschke. Paschke. Okay, auch dieses Jahr wollen wir wieder unseren Sommerausflug machen. Wir fahren mit dem Bus an den Dümmer See. Dort wollen wir wandern und in einem netten Restaurant zu Mittag essen. Ja. Abfahrt ist der 27. Juni um 9 Uhr vor dem Vereinshaus. Die Busfahrt kostet 10 Euro pro Person. Das Essen und die Getränke zahlt jeder allein. Liebe Freunde, bitte meldet euch bald an. Bis dann, Heinz Paschke. Gut, entonces, die Sportsfreunde machen jeden Sommer einen Ausflug. Como hasta correcto o falso? Falsch. Falsch. Mira, la palabra, la frase clave. Ah, ¿estamos en la quinta o en la tercera? En la tercera. Ok. Perdón, ya no borré esta cosa. Sportsfreunde machen jeden Sommer einen Ausflug. Richtig oder falsch? Tengo falsch. Falsch? Ja. Yeah. Okay, mira, aquí, auch dieses Jahr wollen wir wieder unseren Sommerausflug machen. Mm-hmm. Sí. El importante aquí es la chiquita palabra auch. Mm-hmm. Sí. Sí, auch es también este año, también este año queremos hacer nuestra excursión de verano. Yeah. Entonces, sí lo hacen todos los años. Ok. ¿Es aquí era richtig? Es richtig. Ajá. Den Sportsfreunde machen jeden Sommer einen Ausflug. Pues es la conclusión, ¿no? Eso se supone, porque dice auch dieses Jahr. Sí, también este año. Y wollen wir wieder, otra vez queremos hacer nuestra excursión de verano. Yeah. Sí, entonces esa combinación de palabras auch und wieder significa que es algo regular. Mm-hmm. Okay. Der Bus wartet vor dem Vereinshaus Nummer 4. Richtig. Wir fahren mit dem Bus an den Dümmer See. Dort wollen wir wandern, nett im Restaurant Mittagessen. Abfahrt ist am 27. Juni um 9 Uhr vor dem Vereinshaus. Der Bus wartet vor dem Vereinshaus. Richtig. Richtig, ja. Yeah. Gut. Ahora, die Fahrt und das Essen bezahlt jeder, für die Fahrt und das Essen bezahlt jeder 10 Euro. Richtig oder falsch? Yo puse richtig, pero era falsch, ¿verdad? Sí, es falsch, porque acá dice, es realmente muy tramposo. Es muy sí. Die Busfahrt kostet 10 Euro pro Person. Sí, el viaje, die Busfahrt, el pasaje cuesta 10 Euro. Pero, ya viene el pero. Das Essen und die Getränke zahlt jeder allein. La comida y las bebidas paga cada uno allein. Solo. Sí, es una parte, es adicional. Uh-huh. En mi opinión, un poco injusto,
Sí, me escribe de los 10 euros. Pero sí, así son esas tareas. Sí. Okay, Teil 2. Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10. Die Texte und die Aufgaben 6 bis 10. Okay. Aufgaben. Und wo finden Sie die Information? La pregunta es, ¿dónde se encuentra la información? Marque A o B. Oder B. Sí, yeah. Es siempre dos opciones. Ja. Es un poco más grande. Beispiel. Sie wollen wissen, regnet es in Deutschland? Hay dos páginas web. Una se llama www.openair.de y la otra se llama www.dwd.de. Sí, en esa tenemos aquí Open Air Concert. Am 30.05. findet bei Regen in der Stadthalle statt. Significa? Okay. El Open, el concierto abre el 30. Cuando es, por ejemplo, 30.5 es una fecha, ¿cierto? Sí. Pensé que era una hora. Yo creo como. Daniela, en alemán casi no se usan los nombres de los meses en las fechas. Ok. Lo que hacen aquí es que dicen el 5 de mayo. Uh-huh. El año 2021, eso en Alemania es más compacto. Tú tienes solamente números, ¿sí? Tienes primero el día, después viene el mes y después viene el año. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Entonces, y en este caso también se dice am 30.05. ¿Sí? Am 30.05. findet bei Regen in der Stadthalle statt. Okay. Okay, okay. Perdón. Abre el concierto, all concert, el, bueno, 30 de mayo. Se encuentra lloviendo. Regen es llover, ¿no? Sí. En el Stadthalle. Mm-hmm. Stadthalle es un nombre, profe. Sí, es la sala de la alcaldía, decimos así, o la sala de eventos de una ciudad. Okay. Stadthalle, la sala de la ciudad. Es normalmente un lugar de eventos. Ok. Tenemos aquí un verbo separable. Uh-huh. Findet statt, stattfinden, significa tener lugar. Ok. Sí. Se usa para conciertos, se usa para cualquier tipo de eventos. Sí. Se, también se puede usar para un curso. Der Kurs findet statt. Oder der Kurs findet nicht statt. No tiene lugar. ¿Sí? Así se podría traducir. Es separable. Entonces, el prefijo viene atrás. ¿Sí? Das Konzert findet statt. Du kannst das finden, encontrar, pero no es encontrar. ¿Sí? No es encontrar, ok. Tener lugar. ¿Sí? Bei Regen, sí, cuando llueve, el concierto tiene lugar en la sala de la ciudad, sí, en la sala de eventos. Yeah. Ok, y la otra página, Deutscher Wetterdienst, ¿qué significa Wetterdienst?
Wetter es tiempo. Dienst. Como algo de meteorológico, como el tiempo meteorológico, por así decirlo, no sé. Der Dienst. Como lo del clima. Sí. Pero es una palabra compuesta del clima y otra cosa, Dienst, es el servicio. Sí, entonces tenemos aquí el servicio de tiempo, el servicio meteorológico. Ok. Sí, algo así. Wetter und Klima, Tiempo y Clima. Wetter aktuell. Hay cuatro enlaces. Primero, Wetter aktuell. Tiempo aktual. Sí, aktual. Aktual. El segundo, Warnungen. Was sind Warnungen? Warnungen. No me acuerdo, profe. Son advertencias, ¿sí? Avisos, advertencias. Ok. Sí, de un peligro. Si hay un peligro, tú puedes hacer una advertencia para avisar a la gente. Umwelt, okay. Umweltinfos. Umwelt es el medio ambiente. Y info, la palabra corta para información, informaciones sobre el medio ambiente und Klimadaten, ¿qué puede ser esto? Clima. Klimadaten. Daten. Eso no es lo mismo de daten, como la fecha. La fecha sería datum. Ah, ok. Sí. Como datos, entonces. Sí. Sí, son dos cosas muy diferentes. Daten, datos. Datos del clima. Datos climáticos, sí. De la historia. ¿Cómo fue el año pasado la temperatura en tal día? Sí, esos son climadatos. Ok, la pregunta es, tú quieres saber, sie wollen wissen, ¿regnet es in Deutschland? Es ist eine Question. ¿Regnet es in Deutschland? ¿Qué página abres? Ok, entonces sí sería la B. Sí. Y ya está marcado, eso era el ejemplo. Ah, estaba marcado. Pero ya, ya empezamos de verdad. Sie möchten, ¿en serio? No, pero es, Daniela, también importante entender bien el ejemplo, ¿sí? Para, pues, también aprender más palabras y... Sí, claro. Y aprender cómo son esas tareas. Sie möchten ein Jahr in Frankfurt studieren. Okay. Und suchen ein Zimmer. ¿Qué situación tenemos? Entonces, espera... Por favor, ya. Que ella le gustaría el año estar en Frankfurt, estudiar y una habitación y buscar habitación para estudiar. Y estar en Frankfurt. Sí. Y en este caso es usted, ¿sí? Ah, sí, usted desea. Entonces la pregunta es, o la situación es, ¿usted quiere estudiar un año en Frankfurt? Ya. Yeah. Y estás buscando una habitación. Esa es la situación. Ahora, ¿qué página usas? ¿En qué página vas a encontrar lo que necesitas? Una habitación de estudiantes. La A.
Yo puse la A, profe. Sí, la A. ¿Por qué no es la B? Porque en la B dice que es como inmobilien, que aquí uno puede encontrar su house. House Bonugen. Es que ahí no habla, digamos, de pueda que hablen de, digamos, de encontrar habitación, pero no hablan de para poder estudiar en Frankfurt. Sí. Entonces por eso la descarté. Sí, la B es más de casas, viviendas y apartamentos. Sí, eso no buscas. Tú no buscas casa. Sí, tú buscas una habitación. Y el Studentenwerk es una organización para estudiantes. También vas a conocerlos si vas a estudiar en Alemania. Tal vez tu posgrado. Entonces, el Studentenwerk hay en cada universidad lo tiene. Sí, es una organización que ayuda a los estudiantes. Sí, entonces, una palabra importante para el caso que quieras estudiar en Alemania. Y dice aquí, Hilfe bei der Zimmersuche. Sí, Hilfe, la ayuda, Zimmersuche, la búsqueda de habitación. Uh-huh. Sí. Und Zimmer im Studentenheim, habitación en el hogar de estudiantes. Esas son casas donde viven estudiantes, barato, ¿sí? Es barato y tiene solamente una habitación. Son casas hechas para esto, ¿no? Para estudiantes que solo necesitan una habitación con baño o tal vez también con baño compartido y son económicos. Okay. Privatzimmer son en casas privadas, habitaciones en casas privadas. Zimmertausch, cambio, no intercambio, permuto de habitaciones. Und Wohngemeinschaften, eine Wohngemeinschaft es una unión para vivir. ¿Sí? Okay. Se reúnen unos 5 personas y alquilan un apartamento grande. Sí, con 5 habitaciones. Cada uno tiene su habitación y se comparten baño y cocina. Se llama Wohngemeinschaft. Gut, solucionaste bien. Era el A. Ay, pero estoy aquí, espera, 6. Hicimos... Esas no hicimos aquí. Ah, sí. Tengo que ser un poco más pequeño. Ahora 7. Sie möchten wissen, usted quiere saber, Sie möchten wissen, wie kommt man vom Hamburger Bahnhof zum Hamburger Flughafen. Wie kommt man vom Hamburger Bahnhof zum Hamburger Flughafen? ¿Qué es la pregunta? No te entiendo, no escucho nada. No tengo audio. ¿Y ahora? Ya sí. ¿Que cómo viene de la estación, desde la estación Hamburger? De Hamburgo. De Hamburgo. Hasta la estación Flughafen. Flughafen, pero no dice... Hasta el aeropuerto. Sí. Ok, la pregunta es, ¿cómo kommt man,
¿Cómo vienes? Mm-hmm. Y dice en alemán se usa allá la palabra venir. En español sería más ir. ¿Cómo vas de la estación de Hamburgo mm-hmm. al aeropuerto de Hamburgo? Yeah. ¿Sí? ¿Cuál página usas para esto, para esa información que necesitas? Tenemos aquí Flughafen Hamburg. Unsere Leistungen, unsere Serviceleistungen, Flughafen, Hotel, Restaurants, Einkaufen, Banken, Geldwechsel, Besucherführung. Ich glaube, B. B? Ja. Warum? Weil in B ist Beispiel Hamburg auf Bahnhof und Flughafen Bus. Okay. Und A ist Restbanken. Mhm. Creo que Restaurant, sí. O sea, no como que no es, ¿cómo decirlo? No es parecido, no tiene nada que ver. Sí, pero tan fácil no es, ¿no? Lo solucionaste correcto. El primero es la página del aeropuerto. Sí. Y dann aquí informas, no, Flughafen Service. Sí, es un servicio alrededor del aeropuerto. Un servicio. Yeah. Sí, es una empresa que presta un servicio. Sí, y dicen aquí, unsere Serviceleistungen, nuestros servicios. Sí, los servicios que prestamos. Flughafen mm-hmm. Hotel, Hotel de Aeropuerto, Restaurants, Restaurantes, uh-huh. Einkaufen, Banken, Geldwechsel, todo se refiere al aeropuerto. El aeropuerto. Así, compras, bancos, cambios de dinero, de moneda, und Besucherführungen, algo como guianzas de visitantes, ¿sí? Y aquí tenemos la página HH, Hansestadt Hamburg, eso tienes que saber, eso es una, eso significa Hamburgo, ¿sí? Porque Hamburgo es una ciudad de Hanse, que era una unión de negocios en el pasado, en la historia, y todavía tiene este nombre. Sí, entonces, ese doble H se refiere okay. a Hamburgo. HH, Flughafen, entonces, eso es la página del aeropuerto Hamburgo. Dice aquí, Abflug, Salidas, Ankunft, Llegadas, Salidas y Llegadas, Parken, Parqueaderos, und Flughafen Bus, el bus de aeropuerto, ¿sí? El bus que conecta el aeropuerto con aquí, con la estación principal y la estación de Hamburgo, Altona, un barrio en Hamburgo, ¿sí? Así sí solucionaste bien. Es también de un poco de Intuition. Es mhm. Sie suchen ein Angebot für Ihre Urlaubsreise. Ein Angebot für Ihre Urlaubsreise. ¿Qué significa? Usted está buscando una oferta para su viaje de vacaciones. Sí. Okay, ¿dónde buscas? Travel.de oder lastminute.de? Mm,
ist GB. Tenemos aquí der Laden für alle, die gern reisen. Super günstige Angebote. Hier gibt es Campingartikel, Rucksäcke, Schuhe, Jacken, Karten, Reisebücher. Sí, esa es fast fácil, ¿no? Porque qué ofrece travel.de? ¿Qué es? Daniela? ¿Cómo, profesor? No te escuché. ¿Qué es la página A, travel.de? ¿Qué es? Ok, la página A es para, dice viajes. Aquí usted puede, aquí tiene zapatos, puedes encontrar zapatos, chaquetas, creo. Sí. Pues lo que te pregunté era, ¿qué es? ¿Es un aeropuerto, una estación, un servicio? ¿De qué se trata esa página? ¿Es como de compras? Es una agenda. Sí. Una agenda de compras. Sí. Y el otro aquí tiene last minute. ¿Qué significa last minute? ¿Tú sabes? Último minuto. Último minuto. Esos son vuelos. Sí, se refiere a vuelos baratos. Sí, last minute normalmente se relaciona con vuelos económicos porque están en el último minuto. La aerolínea tiene cupos disponibles y ya pronto viaja, entonces quieren llenar los cupos y por eso es más barato. España en Abflug, entonces tiene aquí España y Turquía. Sí, España y Turquía. Es la página B. Yeah. Bueno. Número 9. Sie suchen eine deutsche Brieffreundin oder einen deutschen Brieffreund im Internet. Sie kochen gern, lieben das Meer, lesen viel. Ya se presentan dos personas y ellos quieren saber quién es la persona que te gusta según las preferencias que tú tienes. Si a ti te gusta cocinar, sie kochen gern, lieben das Meer, si te gusta el mar, und lesen viel y lees mucho. Es la situación. Tú estás buscando un amigo o una amiga de carta, para escribir cartas, para comunicar. Es algo también fuera de moda, quien escribe hoy cartas a sus amigos en tiempos de WhatsApp y SMS, y ni siquiera se usa SMS hoy, ¿no? Es Messenger y WhatsApp. Esto, profe, en Alemania, ¿cuál es la red social que más se usa? La misma, ¿no? WhatsApp y Facebook, Messenger. Sí, esas son las redes. Es lo mismo. TikTok, Instagram, todo esto. Sí, por eso esa tarea es obsoleta, ¿no? Es fuera del siglo, decimos. Pero es la tarea, ¿no? Entonces miramos la, tú estás buscando una amiga o un amigo de carta para escribir cartas. Y ya tienes que escoger quién de esos dos comparte tus intereses, ¿sí? Tus hobbies. Te gusta cocinar, te gusta el mar y tú lees mucho, ¿sí? Hallo, hier ist Markus, 22 Jahre, Student. Meine Hobbys sind Sport, Sport, Sport in jeder freien Minute.
Am liebsten Fußball und Schwimmen. Melde dich. Y la otra es una chica. Hi, ich bin Julia, 19 Jahre alt und wohne in München. Ich bin sehr gern draußen, schwimme viel und fahre gern ans Meer. Ich interessiere mich für andere Länder und Leute und lese sehr viel. ¿Cuál es tu persona favorita? Ich glaube, B. Exactamente. Sí, Julia. La palabra Meer, gerne ans Meer. Und lese sehr viel. Yeah. No habla de comida ni de cocinar, pero no necesariamente es así. Nummer 10. Sie arbeiten in Deutschland. Sie arbeiten in Deutschland. In Ihrer Freizeit möchten Sie Fußball spielen. ¿Qué significa? Usted trabaja en Alemania y en su tiempo libre usted practica fútbol. Sí, quiere jugar fútbol. Quiere jugar. Yeah. Ok, tenemos dos páginas. ¿Cuál escogiste? Escogí la A. La A. Yeah. Goal.de. Aktuelle Informationen aus der Welt des Fußballs. Hier finden Sie alles über die Spiele, die Ereignisse, die Fußballstars, die Mannschaften. Y la otra? Welcher Verein für meinen Sport? Klicken Sie an. Tennis, Squash, Leichtathletik, Radsport, Fußball, Basketball, Schwimmen, Wasserball. Yeah. ¿Sabes por qué lo solucionaste mal? Porque es también algo muy, en mi opinión, no tan justo. Porque en tú tienes que saber, mira, aquí tienes otra vez la palabra Verein. ¿Sí? Verein es club, un club de deporte. Y en este caso. Hay muchos vereine en Alemania, pero entre ellos los grupos de deporte se organizan en esos vereine. ¿Sí? Ok. Y normalmente están organizados, ¿sí? Entonces es algo que uno tiene que saber de Alemania, que tú no haces simplemente llamas a unos amigos y dices vamos a jugar fútbol, sino normalmente tú ingresas a un club, ¿sí? Un club de fútbol, ¿sí? Y aquí dice, welcher Verein für meinen Sport, cuál club para mi deporte, ¿sí? Tennis, Squash, Leichtathletik, Radsport, Fußball. Sí, entonces era la B. Okay. Y la A es información sobre estrellas de fútbol, sobre equipos, die Mannschaften, die Ergebnisse, resultados, und los juegos, die Spiele. Ja. Yeah. Ahora, Teil 3, lesen Sie die Texte und die Aufgaben 1, 11 bis 15. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. An der Tür. Zum Beispiel? Okay. Wie bitte? Der Beispiel, ja? Beispiel, aha, an der Tür der Sprachschule. Sie wollen Deutsch lernen.
Sie müssen jetzt in die Beethovenstraße 23 gehen. An der Tür der Sprachschule. Estás en la puerta del Colegio de Idiomas. Sí, y allá encuentras este cartel. Sprachzentrum. Das Sprachzentrum ist umgezogen. ¿Qué significa umgezogen? Umgezogen. Umgezogen, no me acuerdo, broken. Umgezogen. No, como que algo inadecuado, algo que no es. No, es el participio de umziehen. Umgezogen, irregular. Umziehen es mudar. De mudar, de moverse, mudar. Mudarse. Uh-huh. Sí. El centro de idiomas ha mudado. Uh-huh. Sie finden uns jetzt in der Beethovenstraße 23. Usted finden nos encuentra. Ahora, en la calle Beethoven 23. Okay. Entonces, esa afirmación acá es correcta. Richtig. Ja. Yeah. Am Fahrkartenautomaten. Sí. ¿Qué es Fahrkartenautomat? Es algo que no existe en Colombia. No hay. Karten automaten automático. Ein Automat es algo, una máquina que normalmente te da, tú ingresas dinero y sale algo. ¿Sí? Ok, como esas máquinas de dinero. Sí, algo parecido, ¿no? Pero Fahrkarten, ¿qué son Fahrkarten? ¿Qué es fahren? Eso sabes. ¿Fahren, viajar? Sí. ¿Qué es eine Karte? ¿Was ist eine Karte? Karte no es, no, Karte es diferente, ¿no? Como una tarjeta, como una carta. Una carta. Y Fahrkarte, palabra compuesta, es etiquete. Ok, ya. Yeah. Etiquete de bus, etiquete de metro, de etiquete de U-Bahn. ¿Sí? Entonces, eso llamamos Fahrkarten. Y automat en Alemania es como tal vez lo conoces de los parqueaderos en Colombia. Uh-huh. ¿Sí? Si tú vas al parqueadero, ingresas tu tarjeta y sale y viene, dicen cuánto tienes que pagar y metes un billete o monedas y pagas tu cuenta. ¿Sí? Sí, eso no está en Colombia. Algo parecido es der Fahrkartenautomat, donde tú echas tu dinero y sale el tiquete para tu viaje, ¿sí? Entonces, allá estás frente de esta máquina y aquí dice das Bayern-Ticket für nur 29 Euro fahren bis zu 5 Erwachsene einen Tag lang von Montag bis Freitag zwischen 9 und 3 Uhr. So viele Kilometer Sie wollen. Ja, Kidisa, am Samstag können Sie und Ihre Freunde mit dem Ticket für 29 Euro fahren. Richtig oder falsch? Ich glaube, ist richtig, ja. Okay, zwischen 9 und 3 Uhr. Von Montag bis Freitag. Sie, so viele Kilometer Sie wollen mit dem Bayern-Ticket. C.
Sí, entonces, am Samstag können Sie und Ihre Freunde mit dem Ticket für 29 Euro fahren. Mhm. Samstag es un día que no está en el rango de lunes a viernes. Mhm. Montag bis Freitag. Aprende otra vez los días de la semana, los meses, ¿sí? Repetir todo esto. Ok. Sí, la respuesta es falso. ¿Es falso? Ok. Falso. Porque el sábado no, ¿sí? Es de lunes a viernes. Uh-huh. No es falso. Ok. Próxima tarea. Im Hotelzimmer. Liebe Gäste, wenn Sie am Abend nicht im Hotel sind, nehmen Sie bitte Ihren Schlüssel mit. Die Eingangstür ist ab 22 Uhr geschlossen. Ihr Zimmerschlüssel ist auch Hausschlüssel. Mhm. Y la afirmación es, nach 22 Uhr kommen Sie nicht mehr ins Hotel. Falsch. Falsch. Ja. Eso es falso. ¿Y por qué? Weil hier dice, ist ab 22 Uhr geschlossen in Zimmerschlüssel. Y acá es nombran ein, dice, sie nicht mehr ins Hotel. Pero no es así. Pero mira, la afirmación es después de las 10 no puedes entrar al hotel. Si tú dijiste eso es falso. Ja. So. Pero dice aquí también, die Eingangstür ist ab 10 Uhr geschlossen, ab 22 Uhr geschlossen. La puerta principal está cerrada. Cerrada. Entonces se contradice. Entonces, ¿por qué mm-hmm. es falso esto? Weil bien en el hotel. In hotel, was losen in Zimmer. Usted no puede, porque si ahí se estás contradiciendo. Nehmen Sie bitte Ihren Schlüssel mit. Sí, tienes que leer todo. Uh-huh. Nehmen Sie bitte Ihren Schlüssel mit. Llévase su llave. Sí, Schlüssel, la palabra ya conoces. Este texto dice, queridos huéspedes, si usted en la tarde, en la noche, no está en el hotel, llévase su llave. ¿Sí? Uh-huh. La puerta principal está a partir de las 10. Cerrada. Ihr Zimmerschlüssel, su llave de habitación, ist auch Hausschlüssel. Es también llave de la casa. Uh-huh. Y aquí tenemos dos veces palabras compuestas con llave. Llave de Zimmer y llave de Haus. Haus. Uh-huh. Zimmerschlüssel und Hausschlüssel. Haus es la casa, es la puerta principal. Uh-huh. Zimmer es tu habitación. La verdad es un hotel muy malo porque no debe ser así, uh-huh. que no hay portero a partir de las 10, pero pues tal vez hay hoteles así. Uh-huh. Ok, ahora Eingang, Restaurant. Estás en la entrada, Eingang es la entrada. De uh-huh. un restaurante encuentras este cartel. ¿Me lo lees?
Wir haben für Sie täglich. Okay. Wir haben für Sie täglich von 11:30 bis 5 Uhr und von 18 bis 23 Uhr geöffnet. Auch am Wochenende. Wochenende. Und an Feiertagen. Okay, Daniela, como estamos otra vez con horarios, te recuerdo si tenemos esto. No. 11:30. Entonces decimos en alemán 11:30. No lo olvides. ¿Sí? Hay que decir las cosas así. Y 15, yo entendí 5. Dijiste 5 Uhr y es otro número, ¿no? Es 15 Uhr es 3 Uhr nachmittags. El resto estaba bien. Pero horarios te recomiendo mucho repetirlos, ¿sí? Porque ves que tan importantes son los horarios en este examen. Ocurren en cada rato, en todas las tareas, casi, en muchas decimos, ¿no? Hay horarios. Entonces, aquí tienes 11:30. Ok, la pregunta es, am Sonntagmittag, können Sie in diesem Restaurant essen? Sie, Sonntagmittag, Domingo, Mediodía. Abierto o no? Ich würde falsch. Was ist richtig? Es ist richtig. Okay. Sie? Porque dice täglich, diario, sí. Sí, quiere decir todos los días. Y aquí dice auch am Wochenende. También el fin de semana. Auch am Wochenende. Y el horario es claramente un horario para almorzar de 11:30 a 3. Okay, 14. Última tarea para hoy. Im Verein. En, otra vez tienes la palabra Verein, ¿no? Aprenda bien este vocablo. Porque sí puede ser que ocurra en el examen. Verein. Ya estás en un club de filmfreunde, películas. Cineastas, o como se llaman en español, los que quieren mucho las películas, o las... Los cineastas. Sí, señor. Liebe Filmfreunde, ab nächster Woche zeigen wir Ihnen jeden Samstag einen international bekannten Film. Am 24.01. steht Das Schweigen von Ingmar Bergman auf dem Programm. Beginn 20 Uhr, Eintritt 2 Euro. Okay. Gunther, bald kann man jeden Samstagabend einen Film sehen. Ich glaube, es ist richtig. Sie, es ist richtig. Sí, ab nächster Woche, a partir de la semana que viene, zeigen wir Ihnen, mostramos nosotros a usted jeden Samstag
cada sábado yeah. einen international bekannten Film, una película famosa, international famosa. Mm-hmm. Okay, entonces falta 15 y las tareas de escritura. Creo que en este examen hiciste muy bien la carta. Okay, y en la carta siempre importante cumplir con esos tres, son siempre tres temas, ¿sí? Entonces, uh-huh. Tú consigues para cada tema, creo, dos o tres puntos. Dan para cada tema, no olvides ninguno de los tres, ¿sí? Uno, uh-huh. dos, tres. Okay. Sí, importante cumplir con esos tres puntos. Sí, hay un punto para el saludo inicial que es adecuado y el saludo final, que tú cómo inicias la carta y cómo terminas la carta. Okay. Hay un punto para la forma. Si la carta es en una situación oficial, inicias diferente y hablas diferente que si es a un amigo. ¿Sí? Entonces uh-huh. hay un punto para esto. Y hay puntos para cada tema. ¿Sí? Entonces uh-huh. lee muy bien la pregunta y cumple aquí con cada punto de esos tres puntos que están aquí escritos. Warum schreibt okay. die Party wann und was mitbringen. Ok, Daniela, entonces, ¿cuándo nos vemos el lunes? Yo esta semana estoy muy ocupado. Vale, profe, tranquilo. Sí, el lunes creo que estaría bien. El lunes, también te movieron la cita, ¿no? Tienes ya un uh-huh. poco más tiempo. Ahora está para el 18, pues igual tengo que estar pendiente de la página del Utah, porque a cada rato o sea, quedaría para el 18. ¿Pero puede ser que te ponen más adelante también? Creo que más adelante no, pero de pronto o el 18 o el siguiente. Ay, pero Daniela, ya me di cuenta que el lunes es festivo. Ok, entonces el martes, profe. No. Entonces el martes, entonces la otra semana hacemos martes, miércoles, si tú quieres. Uh-huh. Sí. Sí. Esta semana no puedo, mañana no puedo, estoy un poco ocupado con otras cosas, pero como tenemos hasta casi tres semanas tiempo, ¿no? Uh-huh. Semanas. Sí, señor. Pues hacemos la otra semana otro simulacro, el último que tengo. Ok. Sí. Y después volvemos a las lecciones y en cada unidad entrenamos un poco la habla, ¿sí? Y tal vez hacemos más tareas que son así parecidos al examen, pero yo tengo un otro examen completo que podemos también hacer una vez más, ¿vale? Ok, vale, profe, perfecto. Listo, entonces el martes yeah. la otra semana. Yeah. Bueno, Daniela. Dankeschön. Bitteschön, gerne. Tschüss. Tschüss.